imágenes de la Feria de Microemprendimientos en el Instituto Río Paraná. Bueno, en esta oportunidad, una vez más, con nuestros clásicos Microemprendimiento 2017. Hace mucho tiempo vienen presentando esta Feria de Micros. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo principal es que los chicos puedan practicar lo que es montar un negocio, poniendo en práctica todos los aspectos teóricos, y vaya sobre la redundancia, y los aspectos prácticos de cómo poder organizar un negocio, un plan de negocio, donde ponen pueden llevar a cabo, digamos, a partir de sus propios emprendimientos, de su creatividad, un negocio, ya sea un producto o un servicio, y que puedan ofrecer al público que viene a visitar, compran y pueden montar su propio negocio, como recién te lo dije. En esta edición 2017, ¿cuál fue la temática o qué fue lo que presentaron? Siempre lo hacemos en el mes de noviembre, por lo tanto tratamos de también aprovechar este mes tan cultural, tan argentino, digamos, para revalorizar lo que es la cultura, y en esta oportunidad el tema fue Corrientes. Cada stand tuvo un departamento de Corrientes, tuvieron que estudiar, analizar las características propias, vestimentas, productos, servicios que ofrecen esos lugares y conocer mucho más nuestra provincia. Además, ustedes ya van viendo qué van a estudiar cuando terminen el secundario. Seguramente la elección de los temas tiene mucho que ver con esto también. Y sí, siempre los chicos demuestran a través de sus trabajos ya sus tendencias, especialmente los chicos de quinto y sexto año, que ya tienen más definido por ahí un poquito lo que quieren seguir. Y eso lo podrán observar en las imágenes que estamos compartiendo con ustedes, donde verán el trabajo, por supuesto, no solamente de los chicos, sino de los papás, que somos, porque también soy tutora, somos los que estamos también motivando a ellos y ayudándolos en todo lo que hace que haga que el stand esté lo más lindo posible. Seguramente ya están en pocas de inscripciones para el próximo periodo lectivo. Así es, estamos inscribiendo como siempre en todos los niveles: inicial, primario, secundario, secundario adulto, la carrera clásica de ceremonial y protocolo, y por supuesto a partir del año que viene implementamos también el centro cultural, donde vamos a ofrecer talleres artísticos, idiomas, danzas y un montón de actividades que ya iremos comentando a lo largo de los diferentes programas.